Por su parte, las mujeres del equipo Corazón trabajan con el propósito de tener buenos resultados para este año 2019. Marcela Restrepo y Jessica Caro hablan en CNC Noticias del proceso y el avance del grupo con el cuerpo técnico al mando de las guerreras tulueñas. Creo que el proceso va muy bien, creo que con la llegada del profesor hemos mejorado mucho la unión de grupo, hemos compactado el grupo como tal, llevamos ya varios torneos siendo campeonas, demostrando que somos un equipo que está para grandes cosas y creo que día a día vamos trabajando, el profesor nos exige mucho y creo que eso es lo más importante. Creo que estamos muy bien, nos hemos venido preparando muy bien, creo que la llegada de varias jugadoras ha hecho un aporte muy importante y bueno, la idea es mejorar cada día y ser protagonistas en el torneo. El grupo también ha tenido algunos cuadrangulares, conscientes que pronto comienza el torneo. Se vio reflejado el trabajo que llevamos desde el año pasado, veníamos trabajando muy duro desde noviembre y bueno, se vio reflejado en el torneo de acá de Palmira, que quedamos campeonas ganándole a un equipo de Bogotá. Contra Millonarios creo que fue un gran espectáculo, le ganamos 4-1 y creo que todo salió a la perfección. Creo que esos torneos nos motivan a que cada día mejoremos, a que seamos un grupo compacto y que siempre estemos por la senda de la victoria. Los resultados se van viendo, hemos quedado campeonas en los dos cuadrangulares que hemos jugado y bueno, todo es un proceso, todo es para mejorar cada día y perfeccionar las cosas. Según Jessica Caro, la fecha de inicio del torneo ya está fijada. Según lo que escuché, el torneo empieza a mitad de año, en junio. Esperamos pues que todo salga muy bien y pues como te digo, que Cortuloa sea protagonista. Las dos jugadoras del equipo aseguran que con el trabajo que hacen ganarán el título.